Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Reserva para dos. Tenemos un invitado realmente muy especial, muy agradable. Generalmente le escucha mucho, hoy lo queremos escuchar nosotros. Tenemos el lujo, el placer de tener aquí al psicoanalista, escritor, Gabriel Rolón. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. ¿Bien? Bien, bien, bárbaro. Estás bien, ¿eh? En Mar del Plata, ¿eh? Sí, muy bien, estoy feliz, estoy contento, amo la ciudad, amo lo que vengo a hacer. Me encanta estar acá, me gusta mucho el nombre de tu programa. ¿Te gustó? Me gusta mucho, Reserva, es un nombre muy interesante, muy, muy creativo, muy metafórico. Ya me arrancó analizando el nombre, me encantó. Bueno, perdón, No, pero me encantó, vicio me encantó. profesional, pero me parece interesantísimo, ¿no? Digamos, esto en primer lugar, la palabra reserva, que te remite al vino, a la reserva profesional, a la intimidad, a un montón de cosas, ¿no? Entonces, es como un disparador ya que te hace predisponer de alguna manera. Yo creo que los títulos, los nombres, son muy importantes. Son muy importantes porque es como una primera impresión que te dicen algo con qué te vas a encontrar, ¿no? Digo, si vos antes había un programa que se llama La Feria de la Fortuna, ¿te acordás? O sea, Sí, bueno, vos decís sí. La Feria de la Fortuna, ya está listo, yo sé que no voy a venir a una charla íntima, es un programa que trata de otra cosa. Reserva para dos me encanta, así que te felicito, una hermosa elección de un nombre, una buena carta de presentación. Qué bueno, gracias. Qué difícil seguir, pero vamos a seguir. Yo escuché o leí unas declaraciones de Malena, tu De mi hija, hija. sí. Decía, papá trabaja 20 horas de 24. Es un laburante. Y yo digo, bueno, pensaba en tus viejos, que también eran laburantes, albañil y cocinera, ¿no? Sí. Digo, y cuando vos haces mención de cuánto condiciona el pasado a lo que es uno, en este caso, ¿cuánto condiciona ese pasado de tus viejos, de ese laburante, a lo que está diciendo tu hija? Muchísimo, muchísimo. Porque mi papá era un trabajador a tiempo completo, cuando había trabajo. Entonces yo sé lo grave que es no tener trabajo. Digamos, yo era muy chico, pero vos sabés que en una época donde papá no tenía trabajo, vivíamos en Las Ferreres, vivíamos en una calle de tierra, en una casilla de madera con techo de chapa. Y ¿sabés qué hacía mi viejo? Mi viejo se tomaba el colectivo hasta Liniers, hasta la General Paz, y caminaba toda la mañana. De General Paz a Plaza de Mayo por una vereda, golpeando en todas las obras en construcción para ver si había trabajo. Y a la tarde cruzaba y se volvía hasta General Paz por la otra. Y yo era chico, pero me acuerdo su cara de desilusión cuando llegaba y mamá le llevaba un mate y le decía, bueno, morocho, no importa, mañana, mañana. Y mi papá se levantaba todas las mañanas y la cara de felicidad cuando consiguió el trabajo y lo importante que fue el trabajo para él y por ende para mí, porque pensaba que mi papá cuando yo estaba en la primaria ya, yo tendría, no sé, 8, 9 años y me sentó un día y me dijo, mirá, vos cumplís con lo que tenés que cumplir, estudiás, yo estudiaba guitarra, estudiaba en el colegio, me iba muy bien. Me dijo, pero tenés que saber que 3 meses de vacaciones es muchísimo para cualquiera. Me dijo, para lo que vos hacés, con 15 días de descanso está bien, el resto de los días me vas a acompañar a la obra. ¿Y qué hago? Anotá, yo te digo algo, hay que comprar cal. Anotá, vos estás, caminá al lado mío. Entonces yo iba y fui aprendiendo un montón de cosas, un montón de cosas. En primer lugar, es el valor del trabajo, por supuesto. En segundo lugar, el respeto por el trabajo y por los trabajadores. Me acuerdo que una de las primeras veces que entré yo, pasé de largo, ¿viste? Mirá, un chico en una obra agarró, imagínate, era como una aventura. Entonces agarré, me mandé y mi papá me llamó, me dijo, vení. Me dijo, ¿no viste que hay tres personas ahí? Que uno está con los ladrillos, otro está con el pastón de material, me dijo, el otro está con el balde de agua. Me dijo, nosotros comemos porque esa gente está trabajando, así que nunca entres a un lugar y dejes de saludar a la gente que trabaja. Vos saludás a todo el mundo. Y yo soy hasta molesto en eso. Ahora viste, yo llego, o sea, saludo al sonidista, al camarógrafo, al productor. Y así fue, doy fe que así fue. Llegaste y saludaste a todos. Pero por supuesto, porque bueno, yo sé que están trabajando y que lo que yo hago
se puede transmitir y la gente puede enterarse de mis libros, de mis obras, de mi pensamiento, porque vos estás acá, porque los muchachos están ahí, porque alguien me puso el micrófono, porque mi productor me trajo hasta acá. Entonces, yo he incorporado esto de la noción del grupo y el trabajo como algo muy importante. Y sé, como sé, lo difícil que es no tener trabajo. A mí me cuesta mucho decir que no cuando me ofrecen trabajo, por eso trabajo todo el día. Y además porque me gusta. Tengo la fortuna de trabajar de lo que me gusta. Entonces, en una vida que es tan breve, vos sabés que yo ya me había gastado el 70% del tiempo que tenía para vivir. ¿Te parece que puedo perderlo haciendo cosas que no me interesan? Yo lo quiero aprovechar escribiendo, estudiando música, componiendo, atendiendo a mis pacientes, haciendo las obras, pensando en lo que va a venir. No tengo mucho tiempo, digamos, para perder jugando al Tetris o al truco. Entonces eso lo entendí hace mucho y por eso me dedico a trabajar, que es lo que amo. Bueno, me llevas a preguntarte un poco de esto que se vive en la Argentina y mucho se cuestiona, que el valor del trabajo que no está, que sí está. Pero antes, ese registro que vos hiciste de muy chico, ¿es la etapa más fuerte del registro? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué edad? Por lo general, la etapa más importante, digamos, en la estructuración psicológica de alguien... Nos marca de por vida. Sí, claro, olvídate, es así. Son los primeros 6, 7 años de vida y después el proceso que va desde ahí hasta los 13, 14. Yo te diría que ahí ya está la personalidad de alguien y la subjetividad de alguien ya está definida. Después hay pequeños acomodamientos, a veces para mejor, a veces para peor, pero quien vas a ser ya está estructurado con esas experiencias. Y de eso que te inculcó tu viejo que decías del valor del laburo, ¿cómo la ves hoy? Mirá, vos sabés que yo no voy alineado con esa gente que dice, el argentino es vago, no le gusta trabajar. Por lo general eso se dice desde lugares de gente que nunca estuvo sin trabajo. Desde un lugar más de confort, cómodo. Sí, claro, es muy fácil decir desde ese lugar a la gente no le gusta trabajar. A lo mejor lo que pasa es que a la gente le gusta trabajar y que ese trabajo tenga un sentido. A lo mejor pasa que a la gente le gusta trabajar y que el sueldo le alcance. Trabajar y tener la posibilidad de comprarse un terreno, como hizo mi papá, digamos, e intentar construirse una casa al menos. A veces lo que es difícil es tener ganas de trabajar cuando uno trabaja para nada, ¿no? Cuando vos trabajás y no te alcanza para nada. Cuando vos trabajás en condiciones que no son las condiciones que deberían ser, digamos, en blanco, con una obra social, con un aporte, con jubilaciones, bueno, con un montón de cosas. Entonces, yo creo que justamente que si algo nos puede rescatar de algunos sitios oscuros en los que hemos caído, va a pasar siempre por el lado del trabajo. Claro, las nuevas situaciones y la nueva cultura te llevan a que el trabajo es cada vez un trabajo más calificado, ¿no? Y entonces ahí se te empieza a armar una brecha difícil. Porque, digo, cuando uno podía brindar su mano de obra en una fábrica, en una obra en construcción, bueno, alguien tenía al menos su cuerpo, su energía, su fuerza para brindar. Hoy que por ahí se te exige que sepas manejar una computadora o estas cosas, y ahí los que no tuvieron la suerte de estudiar se están quedando afuera y se están cayendo del mapa. Entonces me parece que tendríamos que pensarlo con mucha responsabilidad el tema, porque después es fácil, vos excluís a un montón de gente, la dejás en un lugar donde no tiene acceso porque no se capacitó, porque no pudo estudiar, porque no tiene salud, porque no se desarrolló con las herramientas necesarias, y después decís no sirven para nada. Sí, claro, no sirven para nada porque los excluyeron, porque no los dejaron prepararse, porque no compiten con las mismas herramientas. Entonces yo soy un defensor del trabajo y de los trabajadores de la Argentina. Está bueno. Y sos un tipo que muy agradecido, quizás que tenga que ver con esto que contabas recién, lo de tu viejo, la familia, pero lo vi en primera persona, en la obra, lo vi con la gente, cómo sos, cómo valoras mucho el tiempo, recién lo mencionabas. ¿Es así? Sí. Yo creo que el peor pecado que puede tener un ser humano es la ingratitud. Comparto con el Dante que en el último piso del infierno no están los asesinos, están los traidores, los ingratos. Para mí es la peor condición de una persona. Entonces, siempre
intento, incluso hasta de un modo consciente, preguntarme si he sido lo suficientemente agradecido con las personas que me han ayudado, que me han hecho bien. Esto que te decía, intento yo a veces, la gira te lleva a ir a algún teatro donde las condiciones no son las del Teatro Bristol de Mar del Plata. Sí, sí, sí. O sea, y bueno, y los muchachos ponen las luces donde pueden, se cuelgan de allá arriba para hacer que todo funcione. Y yo llego a los teatros y miro eso y no, jamás dejo de ir y decirle a nuestro iluminador, a nuestro sonista, che, gracias. Gracias porque hiciste un laburazo. O sea, que era casi imposible y lo hiciste. Me parece que la gratitud es importante. Es importante en primer lugar porque te baja el nivel de soberbia. ¿Sí? O sea, ser agradecido implica que lo que tenés se lo debes a alguien, que alguien tuvo mucho que ver con lo que sos. Significa bajarse del lugar de creer que todo funciona porque estás vos, de un lugar que es tentador para ciertas cosas cuando estás en un ámbito público y cuando tenés un lugar de liderazgo, en una compañía teatral, en una editorial. Y yo siempre trato de no perder de vista eso, ¿no? Quien no sabe dónde viene, no sabe a dónde va. Y entonces, yo valoro mucho de dónde vengo, porque, ¿sabes qué? Muchos de los pibes que jugaban conmigo en La Ferrere cuando éramos chicos, no tuvieron mi posibilidad. Porque bueno, por cosas del azar, por cosas del esfuerzo personal, no importa. Yo no lo miro eso con nostalgia, ¿no? Con decir, uy, qué lindo que era aquello. No era lindo. Aunque yo la pasaba bien como todo chico, jugando en la calle y eso. Pero hoy que lo miro como adulto, sería hermoso que nadie tuviera una casa de chapa y viviera en una calle de tierra y no tuviera agua potable, por supuesto. Digo, por eso no lo miro con nostalgia. Pero sí, ¿sabes qué he aprendido? Que hoy, excepto las tragedias de la vida, tragedias serias, o los dolores serios de la vida, ya no soy un hombre fácil de amenazar. Digo, porque si me amenazás con que, y no vas a vender más libros, no voy a vender más libros. O sea, yo ya tengo una casa, tengo un auto, he tenido la posibilidad de, tengo un piano, que de chico soñaba con ser pianista y no me pude comprar un piano, me compré una guitarra. Tengo una guitarra hermosa, tengo un piano, y ¿sabes qué? Bueno, listo, tengo un trabajo, he logrado un prestigio que me permite trabajar con pacientes. Bueno, el público deja de elegir mis obras, está bien, no, nada va a ser grave. Yo sé lo que es ser grave, porque, te repito, yo he visto gente que pasó por situaciones y creo que, excepto alguna tragedia, yo no voy a volver a pasar por esas situaciones. Mi papá murió desocupado hace 20 años, no tanto, pero murió de un cáncer, murió desocupado y yo en ese momento no lo podía ayudar como él se hubiera merecido. No lo pude cuidar como sí estoy pudiendo cuidar a mi mamá ahora. Entonces, yo estoy agradecido de esto y ya no me asustan las amenazas de las cosas, de esto de qué pasa si un día la gente no te lee más. Listo, obviamente, me va a tocar el ego, me va a modificar un poquito la economía, pero no es grave. ¿Y cómo sos en tu casa? Digo, porque apenas te sentaste acá, analizaste el título. ¿Y en casa cómo sos? Mirá, también soy una persona muy analítica, o sea, forma parte de mi naturaleza, ¿no? Por algo estudié lo que estudié. Digo, no es que soy quien soy porque estudié lo que estudié. Yo estudié lo que estudié porque soy quien soy. Y soy de esa, apuesto al diálogo, apuesto a la palabra. Me gusta dialogar muchísimo, me gusta escuchar, me gusta quedarme en silencio y ver qué le pasa al otro. Bueno, mi mujer también es analista y escritora, ¿no? Entonces tenemos una relación de muchísimo diálogo, de estar muy atentos. Pará. ¿Por qué estamos hablando en este tono? ¿Es grave lo que está pasando? No, bueno, listo. Sirvamos una copita de vino y charlémoslo tranquilo. O sea, los dos ponemos lo nuestro. He tenido esa manera, he intentado esa manera también con mis hijos. Digamos, cada uno lo procesa a su manera y seguramente si acá la sentás a Malena o a Lucas tendrán un montón de cosas para decirte a favor y cosas que no le han gustado de mí. Bueno, la perfección como papá no existe, pero siempre desde el lugar de preguntar qué les pasa, de preguntar cómo se sienten. Para mí es lo más importante. Viste que la gente, perdón, por ahí te encuentras y dice, che, ¿y vos de qué trabajás? Yo por lo general, cuando me encuentro con alguien, no le pregunto de qué trabaja, le pregunto cómo se siente.
después viene lo otro, ¿no? Pero, qué sé yo, hay una cosa que mi hija contó una vez que yo me había olvidado y ella lo contó, ¿no? Que cuando mi hija es actriz, bueno, vos la viste actuar a Malena. Fenómeno. Es muy buena, ¿viste? Tanto. Claro, pero estudia teatro de los 4 años. Para mí las cosas se hacen con seriedad. Cuando ella a los 4 años me dijo que quería ser actriz, le dije, bueno, pero vas a estudiar. Y fue pasando de la escuelita del barrio, cuando vi que realmente le interesaba, la escuela de niños de Midón, a la escuela de adolescentes de Mosénco. Siempre ha estudiado y sigue estudiando. Hace 22 años que estudia. Pero hace, no sé, de esto será 5 o 6 años. Un día, viste, con el todo, bueno, pero ¿qué vas a estudiar? En serio. Viste, como si esto no fuera serio. Y me dijo, papi, me dijeron, me estaba hablando de alguien que le había dicho, y pero si vos seguís con esto de tu vocación de ser actriz, te vas a morir de hambre. Y ella recuerda que yo le dije, hija, mira, en la vida es mejor morirse de hambre que morirse de angustia. Entonces, apostá por tu sueño. Después vemos. Digamos, después uno se la va a rebuscar de algún modo, y si en el medio algo te interesa y lo puedes estudiar, está bárbaro. Yo soy, trabajo y hago teatro, pues soy psicoanalista, he estudiado profesorado de matemática, no lo terminé, pero lo inicié y lo avancé bastante, soy profesor de música, he tratado de estudiar y formarme, pero yo valoro mucho esto de respetar el deseo del otro. Yo, bueno, si como psicoanalista no lo hiciera, estaría en un problema, pero lo respeto en lo personal. Bueno, ¿vos qué querés? Y me dice, ni, pero ¿no te parece que lo que eligió tu hijo, lo que eligió tu hija, eso es lo que eligieron ellos? O sea, mientras sea su deseo, mientras sea algo honesto, y mientras pongan la vida por cumplir lo que desean, que intente lo que desean ellos, no lo que deseo yo. ¿Si el deseo no se cumple, entramos en crisis? Bueno, ahí se va a jugar el poder que tengan ellos para manejar su frustración. Digamos, porque muchas veces el deseo no se cumple. Digo, a ver, vos estás acá, estás haciendo un lugar maravilloso, haciendo un programa que te agradezco, porque realmente es muy interesante, es muy cálido, es inteligente, tu postura, has estado con grandes artistas y estarás con otros, y bueno, pero cuando presentaste por ahí el proyecto, te podían decir que no, ¿sí? O por ahí en algún momento haces un programa maravilloso y en algún momento dices, che, nos encantó, pero es hasta acá. Y sí, bueno, pero eso es la vida. En la vida hay que prepararse para que los deseos no se cumplan. Pero hay que prepararse para pelear por esos deseos. Por lo menos que si no se cumplen, no te quede la sensación de que no hiciste vos lo necesario para que no salgan. Vos hacés lo necesario. Después, el azar, la vida, las circunstancias dirán qué pasa. Y uno se irá acomodando. Hace un ratito mencionaste la palabra diálogo como algo determinante. Determinante me parece que no solo lo que es la relación de pareja, también quizás en una relación de amigos, en lo que sea. ¿Crees que a veces, o por lo menos una percepción, vos decime, no, Germán, estás diciendo cualquier cosa, hoy las redes sociales, los chats, el WhatsApp, de amigos, por ejemplo, ¿se está perdiendo eso y no estar atento a lo que le pasa al otro? O quizás, no, eso es un ámbito y el otro ámbito más personal y va por otro lado. Mira, a mí me parece que la tecnología es algo maravilloso, ¿ok? Estamos de acuerdo. Digo, yo soy un poco nativo porque mi bisabuela era indígena. Por otro lado, tengo alguna rama medio española, pero hay gente que no, que viene directamente. No sé de dónde son tus antepasados, pero por ahí, no sé, los de mi mujer vinieron de Polonia, escapados del nazismo, ¿no? Es decir, entonces, hay gente que se fue de la Guerra Civil Española. Bueno, todavía nos quedan, porque por tiempo, por ahí, esa gente ya es muy grande. Pero vos sabés lo que debía hacer llegar a subirte a un barco, a cruzar el océano en el año 40, 45, y no saber nunca más nada de tu familia por años, y no poder decirle a tu familia, llegué bien, estoy en el puerto, conseguí una habitación, conseguí un trabajo, debe haber sido tremendo. Hoy la tecnología te permite mandar un mensaje y decirle, mira, mamá, quédate tranquila que llegué a Buenos Aires, conseguí un trabajo, estoy en tal lugar, conocí a alguien, te mando una foto, estoy en pareja, tenés un nieto, no sé, cosas que hay familias enteras que murieron sin saber del otro, con cartas que demoraban años entre y que iban y venían. Mi hijo se fue a vivir 2 años a Nueva Zelanda y yo comía con él.
sea, él ponía su pantalla y yo la mía, y yo cenaba y él merendaba o desayunaba por la diferencia horaria, pero estábamos ahí, ¿cómo estás? Y lo veía. Entonces yo creo que es maravilloso el avance tecnológico, pero hay que tener cuidado de que tanta virtualidad no nos robe la subjetividad, de que hay algo que es incomparable y que es la relación directa entre dos personas, que es mirarse, que es darse la mano, que es darse un abrazo, que es darse un beso, que es poner la mano en el hombro del otro cuando está mal. Y la palabra y el gesto y la intención. Y yo a veces veo que eso se pierde un poco. Me dice una paciente la otra vez, estuvimos discutiendo como 4 horas con mi novio, conversando y qué sé yo qué. Y en un momento le digo, pará, ¿estuvieron conversando? Bueno, sí, me dice, por WhatsApp. Estuvieron conversando, digo. O sea, imagínate, 4 horas de mensajito donde uno escribe textos así y el otro en el medio lo interrumpe, entonces bueno, lo que vos escribiste ya no tiene sentido porque el otro te dijo otra cosa. Digo, eso no es una conversación. Digo, ¿por qué no llamás? Y yo suelo decir, cuando tenés un problema, llamá, la voz, escuchá, pedí, a ver qué te quiere preguntar el otro. O sea, no, porque estamos confundiendo, sino el contacto real con el contacto virtual. Y para ciertas cosas está bárbaro, llego en 3 minutos, le aviso a tu producción y todo funciona. No tienen que dejar ni de grabar, ni de filmar, ni de nada, porque lo pueden leer. Ahora, si tengo que hablar algo serio, si es muy serio, nos juntamos a tomar un café. Y si es más o menos, pásamelo por teléfono que le quiero explicar, que le quiero decir. Entonces creo que tenemos el desafío de aprovechar todo lo que podamos, las maravillas que nos da la tecnología, sin perder de vista que antes que nada somos sujetos humanos que necesitamos, requerimos de la mirada del otro y del cariño y del afecto del otro para poder vivir. Gabriel, no quiero spoilear la obra, pero Luciana, sí, vive una situación de violencia de género. Ajá. Y siempre hay una historia en una víctima de violencia de género anterior, siempre está marcada por una historia de violencia. No exactamente tiene que ser la misma, digo, pero siempre tiene que estar marcada la vida con algo así. ¿Puede ser que esté antes? ¿Se repite la historia? Mira, por suerte no siempre se repite. Hay veces que la violencia irrumpe sin que vos tengas nada que ver, ¿no? Quiero decir, una mujer va caminando por la calle y la agarran 3 tipos y la violan. Digo, por ahí esa chica tuvo una vida de cariño, de afecto, de diálogo, digamos, ahí la violencia irrumpe de un modo delictivo, demente, demencial. Y ahí, bueno, ¿qué podés decir de la víctima pobre? Hay veces donde nosotros mismos, por cuestiones de nuestros pasados, a veces naturalizamos cuestiones. En la obra que vos tuviste la generosidad de venir a ver, te lo agradezco mucho. Eso es un acto de responsabilidad con el trabajo, ¿ves? Si voy a entrevistar a alguien, quiero ver qué está haciendo. Voy a leer su libro, voy a ver su obra. Pero bueno, muchas veces nosotros, por cuestiones de nuestra infancia, esto en la obra se dice, naturalizamos algunas cosas, naturalizamos que la familia se grita. Porque por ahí nos tocó vivir en una familia donde la gente se gritaba. Que la familia se insulta. Que es normal que uno se enoje y pegue un portazo. O golpeé la mesa. Y esas cosas que incorporamos de chicos y que naturalizamos son el cimiento que después pueden hacer que nosotros soportemos cosas que pueden terminar de un modo mucho más grave. Por lo general, cuando alguien queda enganchado, enredado en una relación así y no puede salir, es porque algo de su historia se juega. Porque si no, ante el primer grito, ante el primer insulto, ante el primer apretón fuerte de alguien, decir, flaco, ¿qué te pasa? ¿Me dejaste marcado los dedos? ¿Estás loco? Digo, hay algo que reacciona en vos. Escapa, no sé, pero acá no. Claro, claro. Pero cuando vos decís, bueno, sí, ya estás. No, lo que pasa es que se enojó. ¿Y qué nos hace creer que alguien se enoje le da derecho a agarrarte fuerte, a insultarte? Bueno, la historia. Entonces yo trabajo mucho la historia de mis pacientes cuando veo que tienen ese tipo de relaciones patológicas. Porque después los terminan convertidos en víctimas de situaciones muy difíciles de soportar. Bueno, hablé un poquito de Malena. Yo la verdad, te lo dije fuera de micrófono,
fuera del aire, es genial. Qué bueno que lo digas. Vos sabés que yo creo que... No que sé cómo abordarte, si como psicoanalista, si como padre, pero es genial. Es que es una gran actriz. Pero te repito, hace 24 años que estudia. No es una chica que está sobre un escenario solo porque es mi hija. Digo, claramente que es mi hija la ayuda. O sea, yo puedo decir, yo quiero que este papel lo haga mi hija. Pero ¿sabes qué? Yo no suicido a mis productores. No le digo, quiero que este papel lo haga mi hija, que nunca se subió a un escenario. Mi hija hace 24 años que estudia. Y lo que te puedo decir es que es una esforzada, es una apasionada de la actuación. Es una mujer ya que lee dramaturgia todo el tiempo, que se lee obras de teatro, que se reúne, que tiene sus proyectos de teatro independiente, que después está con nosotros en un teatro más profesional, que se junta en cooperativa porque ama actuar y compone los personajes y es responsable y se banca las marcaciones de dirección y trabaja y se esfuerza. Y pues es que a mí me pasa algo muy potente, que es que me cuesta mucho a veces estar sobre el escenario en esta obra y ver ese momento donde Malena encarna a una Luciana desgarrada, desesperada, y la veo, y veo sus ojos, y veo sus lágrimas, y veo su... Te juro que es una puñalada para mí, porque de verdad yo a veces digo, qué bárbaro, qué bien lo hace. Porque lo hace de un modo tal que ellos te van a interrumpir la obra e ir a abrazarla, ¿viste? Decirle, no, hija, no, pará, porque es mentira, ¿no? Pero justamente encarna la obra con una realidad que muchas veces termina la obra y uno le dice, te sentí mal, Malena, estás de mal humor, estás... No, es que todavía dice, déjame salir, porque ella se pone en la piel de ese personaje. Yo la admiro mucho y ella me ha ayudado muchísimo. Porque ella es la actriz, ella es la que sabe, no yo. Muchas veces me ha dicho, vení papá, no está bien cómo te deslizás de acá a acá. Es muy duro, mira, vos fijate, tomá este elemento que te puede ayudar. Qué bueno que te lo diga. Pero cómo no, yo se lo agradezco, ella es la que estudió esto mucho más que yo. Yo he estudiado mucho teatro, pero ella estudió mucho más. Entonces, tengo una relación de profundo respeto, de admiración y de orgullo. Porque la pude conocer como compañera de trabajo. Esto que hablábamos al principio de la nota. Y la veo una trabajadora solidaria, compañera, entregada, respetuosa, agradecida. Entonces a mí me llena mucho de orgullo verla sobre el escenario y ver lo que hace debajo del escenario también. Yo vi que le apuntás a una palabra que por lo menos a mí me llamó la atención, porque quizás uno tal vez la aplicaba mal, que tiene que ver con la esperanza. La definiste, si no me equivoco, como la madre de las desilusiones. Sí. Digo, bueno, entonces, ¿qué le ponemos? ¿Expectativas? ¿Qué le ponemos? ¿Qué? Compromiso y deseo. Porque la esperanza te detiene, la espera inútil de que otro te saque del lugar en el que estás. Eso es tener esperanza. Esperanza es estar en una isla sin, como un náufrago, y decir, ojalá pase un barco. Sabes que no depende de vos que pase el barco. No puedes hacer nada porque pase el barco. Y no es decisión tuya que pase el barco. Eso es la esperanza, estar impotentizado, sin poder hacer nada, sin saber si esto va a pasar o no. Me parece que la manera de cambiar las cosas es el compromiso y el deseo. Porque el deseo no te mantiene esperanzado en que aparezca un barco. El deseo te hace construir tu propia balsa para irte. Después, si en el medio, estoy pensando en la película Tom Hanks, ¿no? Si en el medio, gracias a tu esfuerzo, llegaste a un punto y el barco pasó, te salvás. Pero si no hubieras estado ahí, aunque el barco pasara, no te hubiera salvado. Entonces, yo estoy en contra. Lo he hablado con muchos amigos míos que son políticos y que hoy tienen cargos importantes. Sí. Que le he dicho, basta de pedirle a la gente esperanza. Digo, ¿por qué? Digo, porque le piden esperanza y son ustedes los que se ponen como en el lugar de esperanza. A ver, ¿en quién? ¿En Dios? ¿En ustedes? No, digamos, comprometan a la gente y denle la oportunidad para que juegue su deseo. Y hagámoslo, pero hagámoslo juntos. No me pidas esperanza, no me voy a quedar esperando que vos hagas algo por mí. O sea, voy a ir por mi deseo y te voy a apoyar si vos me das las condiciones para que yo avance en mi deseo. Digo, si no, no te voy a apoyar y no me voy a quedar mudo y quieto esperando que vos hagas el milagro de sacarme de la situación en la que estoy sufriendo. Algo tengo que poner
Y entonces ellos me dicen, no, bueno, pero la palabra esperanza a la gente, está bien, son cuestiones después de marketing que te ayudan a lo mejor a ganar una elección. Pero cuando la pensás seriamente, pedirle a alguien esperanza es dejarlo en un lugar quieto, inmóvil, y decir, vos tenés esperanza, las cosas las hago yo. Eso es anular a alguien como sujeto. No tengas esperanza. Vení, decía, golpeame la puerta, pedime, exigime, comprometeme, llamame la atención si me equivoco. Yo me parece que uno tiene que ser protagonista de su vida y la esperanza te expulsa de la vida. Te expulsa de la vida a la espera de algo que no sabemos si viene y que no depende de vos. No quiero esa vida para mí. Ya a esta altura soy un hombre grande, muy grande, como para dejarme guiar por discursos esperanzadores. Yo quiero ser protagonista de mi vida. Bueno, ahora sí, para cerrar. Mar del Plata, ¿qué representa Mar del Plata? Vení siempre. Sí, siempre. Hace mucho, Condolina. Hace 52 años que vengo a Mar del Plata. Porque aquí yo tuve mis primeros 3 días de lo que podría llamar una vacación, ¿no? Cuando tenía 5 años, un sábado a la mañana mi mamá me dijo, bueno, nos viene a buscar el tío, un hermano de ella, que vamos a ir a dar una vuelta en su auto. Nosotros no teníamos auto. No, y nos subimos con mi papá, yendo a ir a dar una vuelta en auto. Mi papá trabajaba, cuando no trabajaba, estaba trabajando en casa, tratando de construir el bañito. Y para una vuelta era demasiado largo, porque eran como 10, 11 horas en aquel momento. La ruta 2 no era lo que es ahora, ¿no? Y cuando llegamos, mi papá me dijo, no, vos cerrá los ojos. Y me bajaron ahí con mi mamá y se pararon en frente del mar. Y me dijeron, ahora sí, abrí los ojos. Me dijeron, mirá, negro, esto es el mar. Y yo miraba la cara de emoción de mis viejos que tenían por primera vez 3 días de vacaciones en la vida. Se lo habían regalado mis tíos, 3 días en Mar del Plata. Y mis padres se enamoraron de Mar del Plata. Se enamoraron y desde que pudieron vinieron todos, no solo todos los años, todos los fines de semana, cuando tuvo la posibilidad, que mi papá estuvo bien, todos los fines de semana a Mar del Plata, toda mi infancia, mi adolescencia. Es muy fuerte, yo tengo un lazo muy potente con esta ciudad. Ya está, te diría, es uno de mis lugares en el mundo. No hay mucho más que... Decía una vieja canción que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, ¿no? Y bueno, yo aquí amé la vida y sobre todo mis padres amaron la vida acá. Entonces, para mí venir a Mar del Plata es reencontrarme con mi viejo. Yo me voy al muelle de los pescadores y me tomo algo ahí y miro y es como estar un rato con mi viejo. Así que el lazo que yo tengo con Mar del Plata ya no me lo puede quitar nadie. Bueno, Gabriel, más que agradecerte, no sé cuánto te tengo que agradecer. Y lo último que me contaste me encantó, te agradezco mucho. No, yo, Germán, no solo sos una persona inteligente y amable, sino sensible y te agradezco. Te agradezco y te felicito. Desde el nombre de tu programa hasta la actitud que tenés en él, son dignas de una mención especial, por lo menos en mi afecto y en mi reconocimiento. Te agradezco. ¿Sabes que cuando terminamos brindamos por algo? Dale. Vos decís por qué brindamos, a ver. Brindo por vos, amigo. En serio, brindo por vos que tenés la generosidad de abrir un espacio de pensamiento en una época donde pensar es muy difícil. Así que brindo por espacios como este, porque ojalá, digamos, hablamos muchas veces de cómo se arregla esto, cómo se la juventud, cómo logramos que esto, ¿sabés cómo se arregla? Con cosas como estas. Con lugares donde la gente pueda mirar el poder del trabajo, donde pueda tener un espacio de reflexión y de pensamiento y de respeto. Así que no te das cuenta cuánto programas como estos le hacen bien a la gente. Así que brindo porque haya muchos espacios como este. Un gracias gigante. A vos, Germán. Por venir esta noche. Gracias.